Pues estamos dando los números del 1 al 10, lo de Ayan y eso, que no me sé nada, porque eso no me acuerdo. Y los animales, que así asado, que no sé escribirlo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Son los números hasta el 1 hasta el 100. No, es del 1 al 10. Bueno, pues tenemos aquí al Colegio Méndez Núñez. La verdad es que estoy súper contenta porque, madre mía, qué niños y niñas tan guapos y guapas tenemos aquí. Y nos van a hablar seguro que de muchísimas cosas que vamos a preguntarles. Y vamos a empezar por aquella punta que sé que me han dicho que por aquí tenían ganas de hablar. Pues bueno, vamos a hacer un examen y yo qué sé, y estudiar. ¿Vais a hacer un picnic, un banquete? No sé lo que vais a hacer, explicármelo, que yo no lo sé. Pues vamos a hacer un almuerzo. Porque este año soy el paje de las fiestas. ¿Eres el paje? Pues ayer por la tarde se quedó un amigo mío que se llama Sergio en mi casa. Y yo no, y mi hermano nos vamos a ir al centro comercial. Y el domingo tengo partido. Buenos días, me llamo Alberto Muñoz Gil y estamos en jueves del 2022. Y hoy en el Colegio Méndez Núñez vamos a hablar sobre música, que empezamos con la flauta. Es una fiesta a donde salen las personas que llevan como en una cosa, llevan a la Virgen por encima. Y después también se tiran los petardos. Uh-huh. Y bueno, eso. ¿Sí? Sí. Sara, venga, cuéntame si ha ido a jugar al parque de Cepín. Sí, me gusta mucho porque es gigante y hay patos y también pues hay una chica, pero que está. Porque hay patos y les podemos dar de comer el pan y también... Y también, no sé. Más cosas, ¿no? Las fiestas de San Isidro. ¿Qué ves en las fiestas de San Isidro? ¿Qué hay en las fiestas? Se ve a muchas carrozas y a mucha gente vestida, que yo salgo. ¿Tú sales? ¿Y qué te pones? ¿Qué te pones para vestirte bien guapa el día de San Isidro? Una falda y azul y con más colores y luego tengo una camiseta blanca. Trabajando aquí. Súper feliz, y yo estudio periodismo para trabajar de esto, así que claro. Hola, buenos días. Bueno, ahora vamos a hacer una cosa. A mí hay una cosa, se me nota, yo creo que se me nota. Hay una cosa que es lo que más me gusta del colegio. ¿Os podéis imaginar que es lo que más me gusta del colegio? Comerme los cabitos. Hola. Me llamo Martina y traigo el bocadillo al Méndez Núñez de jamón, york y queso y de tomate restregado. ¡Qué rico, por favor! ¡Qué rico! ¡Me encanta! Me encanta el tomate restregado. Me llamo Nerea. Yo traigo el bocadillo al Méndez Núñez de jamón, york, también de salchichón y ya está. Hola, me llamo Leo y vengo del Méndez Núñez. Y hoy traigo un pan bendito con paté de atún. Me gusta de Yecla es San Isidro. San Isidro, bueno, yo. Que sacan carrozas y tiran confeti y le dan chuches a los niños. Le dan chuches a los niños. ¿Y las carrozas de qué están hechas? De papel y cartón. A mí me gusta Francia porque es un país muy elegante. Sí, ay, me gusta mucho Francia. ¿Y por qué te gusta Estados Unidos? Porque está un tío que se llama Ladoka, que es actor de peli. Y es muy bueno ese actor, ¿eh? A mí me encanta. Muy bien, muy bien.
Londres. Londres, ¿y qué es lo que más te gusta de Londres? El Big Ben. Es muy chulo el Big Ben, ¿eh? ¿Y te hiciste foto en el Big Ben? ¿Has ido a Londres? No. ¿No? ¿Pero tienes ganas de ir? Sí. Bueno, pues a ver si vas pronto. Me gusta Marruecos porque hay algunas cosas que son bonitas. ¿Cuándo empezaste a trabajar en la radio? Pues mira, una muy buena pregunta, me ha gustado esa pregunta. Empecé a trabajar en la radio justamente en enero. Va a ser en enero un año que empecé aquí en la radio a trabajar. Y la verdad es que súper contenta porque yo como estudiante de esto, pues tenía muchas ganas de trabajar en la radio. Si pudieses viajar a algún país lejos de España, ¿cuál sería? ¿Algún país fuera de España? Me encantaría ir a... A Italia. A Italia. Sí, me gusta mucho también Italia. ¿Qué comida te gusta comer? ¿Qué comida me gusta comer? Pues mira, me gusta probar de todo, las comidas típicas de todos los países, de todos. Y ahora me gusta mucho la comida asiática, me encanta. ¡Ey! Bueno, está el programa mi madre no me da del Colegio Mendes Núñez y seguimos hablando.